que necesitabas para vivir. ¿Qué tal? Muy buena noche para todos ustedes. Qué bueno que siguen en la sintonía de Radio Universidad y en su programa de música electrónica Vital Beat. Ustedes nos pueden estar sintonizando a través de FM en el 100.5 o en AM en 1270, o aún mejor en www.radio.uged.mx durante las 24 horas. El día de hoy les presentaremos un talento duranguense, Kevin David Marín Quiñones, quien tiene un proyecto que se llama Black Harmony y el tema de su música es Noise. Recuerden que nos pueden contactar a través de Facebook en 100.5, denle me gusta o NXHD Juvenil, o con el teléfono de un servidor. Marquen en su celular 618-133-7329, manden un mensaje y ahí estaremos a su disposición. Mi nombre es Omar Basio y los dejo con esta pequeña entrevista que Jazz le realizó a Kevin David sobre su proyecto Black Harmony. Electrones libres para tus oídos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para presentar un nuevo proyecto que vendría siendo de KMQMQ y nuestro artista sería Kevin. Bueno, vamos a presentar una entrevista sobre cuáles son sus proyectos y su trabajo. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué nos podrías decir sobre tu proyecto? Que es fuera de lo común. Casi no se escucha algo así aquí en Durango. De tus temas, ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que nos quieres decir? ¿Qué es lo que quieres dar a entender en sí? Bueno, muchos ven el ruido como algo que no se debe de escuchar, que es algo inútil en la vida cotidiana, pero a mí me agrada verlo desde el punto de vista de que es que va algo más allá de la música. Bueno, es música, pero va más allá de eso. O sea, tú te refieres que podemos hacer cualquier sonido y es un ruido, pero tú a tus temas te estás refiriendo que es un ruido muy artero, pero que se logra escuchar. Uh-huh. Y trata de transmitir, en cierto modo, emociones. ¿Qué tipo de emociones? Porque puedes decirnos enamorados, tristes, melancólicos. En teoría sería más como enojo y como una faceta más extrovertida de lo que soy. O sea que en sí tu tema, tu material discográfico, viene siendo personalidad tuya en cada canción. Uh-huh. Interesante. ¿Qué canción podrías decirnos que se interprete más hacia ti, hacia tu persona? A mi parecer, Stalker. ¿Qué nos puedes decir de esta canción? La grabé cuando estaba en la prepa. Son sonidos de sillas siendo arrastradas y de golpes que se distorsionan a través de un lapso de tiempo y que van intercambiando nociones. Más allá de eso, tú haces música con los ruidos cotidianos. Uh-huh. O sea, todo lo juntas y lo interpretas en una sola melodía. En teoría sí, bueno, aunque algunas no... Algunas personas que lo han escuchado dicen que no tiene melodía, pero es porque no tienen un criterio amplio de lo que es el ruido, o de por qué razón me gusta el ruido, o por qué...
En sí, ¿a qué nos defines como ruido? La interpretación distorsionada de la música a través de distintos filtros. Sería como distorsionar cualquier sonido de cualquier instrumento. ¿Tú consideras lo que haces como arte? Pues no sé si es arte porque... ¿Pero de tu propia mano tú lo consideras como si fuera arte? ¿O cómo lo llamarías? Me gusta llamarlo más como un proyecto sonoro. ¿Y en sí todo esto a qué te califica? ¿Qué es lo que sientes cuando estás interpretando, creando, haciendo, escuchando? Es que los temas salen de la nada, o sea, un día estoy... ¿Inspiración? Sí, a veces salgo a la calle y digo, oh, me gusta ese ruido, y saco el celular y lo grabo. Y después lo paso a la computadora y comienzo a armar algo con ese ruido. Y a veces queda muy vacío, entonces busco más ruidos, los grabo y los vuelvo a pasar y ya. ¿Con qué canción te identificas más? Viene siendo tu todo. De todo el disco me identifiqué más con Weird Perspectives y Voices in the Water. ¿Qué nos puedes decir de estas canciones? Voices in the Water es una versión triste de... Bueno, son lamentos tristes que grabé del funeral de mi tío. Muy, 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 muy al fondo. Se escucha... Se puede lograr escuchar voces o lamentos del funeral, no sé, y cosas así, mezclados con, por decir, sonidos de garganta que hacen que se interpreten como si fuese lluvia. Los coros y los loops de voz se escuchan como muy alejados, lo que da la impresión, bueno, a mi parecer, da la impresión de que estás gritando bajo el agua. Por eso, pues, se llama Voices in the Water. Thank you.
El impulso que necesitas para vivir. Vital Beat. Tú, cada ruido, como así lo llamas y como dices que es cotidianamente, ¿lo tomas como un simple ruido, lo tomas como algo más allá de una composición? Lo tomo más allá de una composición. ¿Y realmente tú tienes así como que te grabas la idea de qué vas a hacer y qué va a sonar y cómo va a quedar? O sea, ¿ya tienes transmitido desde antes de tocar algo para saber cómo se va a escuchar después? O sea, ¿ya tienes completamente la idea solo para sacarle? No, sale al momento la idea. Es de que de la nada llega un sonido y digo, ah, este sonido me gusta. O, mira, eso sonó bien. Pero no es de que, yo quiero tocar ese sonido en esa parte. No, es de que estoy con algo y de repente me pasa otra cosa y se escucha. En sí, todo este proyecto junto con los demás que he hecho empiezan como improvisaciones y ya después voy tomando de todas esas improvisaciones ciertas estructuras y luego las voy volviendo a pasar. ¿Y tú qué opinas sobre el proyecto musical que hay aquí en Durango ante la música electrónica más los géneros que tú sumas? Claro que si nos los podrías explicar, estaría mucho mejor. Pues no sé, porque la verdad no creo estar haciendo música electrónica o de parecerme a lo que es un DJ, porque los DJs en sí toman una canción que ya existe y le meten cosas que ya existen para que suene a su manera, pero lo que yo hago es tomar algo que existe o existió y le meto cosas que ya tengo, pero no algo que ya es de otra persona. O sea, es algo mío. No trato de hacer un remix, por así decirlo. ¿Y tú qué género calificas tu disco? No sé, me gustaría calificarlo en el noise y el avant-garde, pero la verdad nunca he tenido la oportunidad de calificarme dentro de un género. ¿Crees que podrías explicarnos más de los géneros que nos estás hablando en este momento? Pues el noise es un género que apareció en el siglo XX. Es una rama del jazz junto con el avant-garde, que es la entremezcla de lo viejo con lo nuevo, por así decirlo, intentando crear nuevas cosas. Y el noise es como la alteración del sonido para la percepción de la gente. ¿Qué tema musical quisieras compartir con nosotros y nos recomiendas para nuestros oídos? Pues no sé si los oídos de muchas personas estén acostumbrados a escuchar cosas así. Oldie Abadi es
corta y, bueno, no tiene tanto ruido y cosas exageradas como las otras. El impulso que necesitabas para vivir. Vital. Claro que puedo. ¿Podrías decirme por qué estos nombres, aparte de que ya nos mencionaste que te ha llegado la motivación en el momento, que encuentras en el momento lo que quieres hacer, la improvisación, pero por qué realmente crees que deberían de llevar estos nombres tanto normales como un poco de otros acentos? Por ejemplo, la de Holdy, Apathy, ¿de dónde proviene y qué es lo que significa? Significa... Noche sin vida, es islandés. Y como... Es que esa canción la hice el año pasado. Como para Año Nuevo ya tenía esa canción. Y como todo estaba... Se escuchaban balazos y gritos, pues... Yo quería darle un giro a la perspectiva de que todos estaban como locos gritando. Y por eso... Noche sin vida. Lo que haces tú representas los acontecimientos que encuentras cada minuto, bueno, cada de tu paso de día, para reunirlos no como algo bello, sino como algo realmente normal y lo que es, o solo lo haces también por el hecho, lo ves de esta parte que viene siendo que no todo tiene sentido, pero lo conviertes en algo con sentido. Sí, es algo que me he puesto a pensar mucho, porque... La película no es película sin música. Entonces lo que yo trato a veces de hacer es como un soundtrack para mi día a día, como si fuese una película o algo así. Básicamente tú estás explicándonos aquí lo que te pasa en tu vida, en tus días. Sí. Aquí hay una canción que se llama Sin Título. ¿A qué se debe? Es que la canción en sí es algo movida y podría meterse en el ámbito de lo electrónico, pero no sé muy bien. El caso es que Sin Título fue porque la hice un día, ¿cómo decirlo? Triste, deprimido. Y pues cuando estoy deprimido mi cabeza no funciona muy bien, que digamos. Y comienzo a divagar y a sentirme que debo de irme del mundo, no sé a dónde. Y Sin Título es como preguntarse qué sigue ahora, qué hay después.
sea, pero es como un nada en un todo. Exacto. Entonces, refieres muchas cosas, por ejemplo, aquí que dice también un día normal. ¿Qué es un día normal para ti? Es que muchas las grabé cuando estaba en la prepa, entonces tienen muchos samples de sonidos de la escuela y cosas así. Y cuando salía de la escuela para ir a mi casa, tenía que pasar las vías del tren. Entonces, siempre me han agradado los sonidos del tren porque hasta cierto punto llevan un ritmo. Entonces los grabé y dije, bueno, yo quiero que suenen los ruidos del tren. Y también tiene los ruidos que hacía el camión de la parada a mi casa. Y cuando a veces eran camiones muy viejos, se escuchaban muchos ruidos. Se escuchan gritos de niños en un parque, de la escuela, cosas así, conversaciones, de hecho. ¿Qué fue lo que te indujo a hacer esto? ¿Qué plan tienes tú con la música? ¿Cómo te afilias tú con la música? Cuando era niño jamás pensé que me podría poder dedicar a la música. Todo fue así de que tenía 10 años y le dije a mamá, oh, yo quiero una flauta, y me regaló una flauta. Y aprendí a tocarla pues yo solo. Y después de 2 años después de eso pedí una armónica y dije, ah, bueno, yo quiero tocar la armónica. Y aprendí a tocar la armónica. Y me ha pasado así con todo. Todo pasó así muy rápido y no... ¿Pero qué sentimiento tenías tú, tienes por la música? Me gustaría que la gente la viera algo así como... No simplemente el poeta recitando una canción, bueno, recitando lo que escribió acompañado con algo. Es como verlo más allá de lo que ya está. Verlo más, un poco más futurista, algo así. A mí me toca, pero allá o acá. ¿Por qué sigas allá? A veces cuando vamos por el libramiento hasta allá. Adiós, Lupe. No creo. No vas a tener 4 meses de clase. Viéndola así, 4 meses. Y ante esto, ¿qué gente te ha inspirado para hacer estos proyectos que tienes y en especial este disco? Pues antes de hacer este, no tenía idea de lo que era el noise y un día me puse a investigarlo porque había escuchado de reojo en un concierto que tengo de una cantante islandesa que se llama Björk. Su arpista usaba un arpa muy extraña, era un triángulo con cuerdas. Y se llamaba Sina Parkins. Entonces la busqué a ella y me encontré ahí en su biografía que hace noise.
así para hacerlo todo, pues fueron muchas inspiraciones. Fue escuchar a John Zorn mucho tiempo. Una así que me inspiró mucho, mucho, mucho para hacer algo así fue una compositora japonesa que vive en Estados Unidos, que se llama Ikuemori, que es nomás su laptop y hace ruidos extraños. Y una danesa, no, espera, de Dinamarca, se llama Maya Radje, Hild Sophie Dagford. Personas, son nombres muy, muy extraños aquí, bueno, a mi parecer, porque no muchos conocen las personas que acabo de mencionar. También, pues, se podría decir que me inspiró música ya más compleja, no sé, como escuché mucho Bach y personas ya así como de los 90 para acá. Ya dije a Björk, a P.J. Harvey también me metió muchas ideas en la cabeza. Y en especial una banda de post-rock que se llama Sigur Rósmed. Y ante ya los artistas mencionados que dices que te inspiraron, ¿en tu familia, tus amigos o algo de ellos, quién fue que también te inspiró a seguir en este proyecto? Hacer tus proyectos, hacer tus ideas, decir, oh, ella me inspira para esto, él me inspira para aquello. Pues así de mi familia no hay muchas personas que pueda decir, oh, ella me inspira, porque no hay una gran cercanía hacia las artes en mi familia. Bueno, no mucho, todos son maestros o secretarios o cosas así, no tienen mucho que ver con lo que hago. El impulso que necesitabas para vivir. Vital.
Vital Beat. ¿Quisieras comentarnos algo más de tu disco que tenga un dato curioso para todos los que nos te están escuchando ahorita? No sé, tal vez sus oídos se rompan. Algunos van a preguntarse, oh, ¿qué diablos es eso? ¿Recomiendas algún doctor en especial? No, yo no he ido con doctores, así que no sé a quién recomendar. Thank you.
feel no better. I can't feel no better. Electrones libres para tus oídos. Entonces, muchas gracias por ofrecernos esta entrevista y pues esperemos y que les guste tu disco, que se ve muy interesante, Black Harmony. Y pues bueno, estuvimos aquí con Kevin, que más bien detrás sería conocido como KDMQ, y espero y les haya agradado.
El impulso que necesitabas para vivir. Vital, vital, vital. Take it down.